dejaste, Juan Almeida, vos, que nosotros los jóvenes principalmente, es un legado demasiado amplio, una vasta obra, una obra de amor, de principio, de fidelidad a la revolución, de entrega a las causas justas, de humanidad, de solidaridad. Pero también nos dio clase de internacionalismo, nuestro comandante, y nos demostró que ante todo no debemos rendirnos por ninguna dificultad o situación que se nos presente en la vida. Es un gran reto primeramente para mí, un joven nacido y criado en un municipio, como ya decías, totalmente, en un municipio 100% obra de la revolución, montañoso, pero que también contamos con el honor de tener a nuestro comandante Juan Hermida Bosque aquí, porque principalmente es un reto de sacrificio, de que me lleva a estudiar más, a esforzarme para lograr mejores resultados, para realizarme mejor como ser humano, como revolucionario, como un ciudadano con valores cívicos, ciudadano con valores revolucionarios, de solidaridad, de internacionalismo, como mencionaba recientemente, pero un joven también con amor a la patria, a sus héroes, y saber honrar sobre todo a aquellos que nos legaron esta patria, forjaron este país que hoy disfrutamos, un país libre, soberano, pero que se ha construido, como bien soñó nuestro Martí, con todos y para el bien de todos. Ya me voy de tu tierra, mexicana bonita, bondadosa y gentil, y lo hago emocionado, como si en ella dejara un pedazo de mí.